Bueno, dudes, ya estamos adentro de Pit Lane. Este es el lugar donde creo que vamos a alquilar el Ferrari. Aún no sé, pero la verdad que me interesó bastante o me gustó bastante cómo es la tienda de ellos acá adentro. O sea, tienes un simulador de Fórmula 1, tienes acá estos libros que la gente ha firmado. Abajo de este, me parece que es un Fiat 500. Estas sillas de Ferrari. Miren esta pilastra llena de Ferrari, diferentes modelos, claramente algunos repetidos. Miren todo esto. Algunas cosas a la venta. La verdad que ya tengo regalo a André y de Jaime. Pero esto, las cosas aquí están carísimas. O sea, tienen diferentes cosas. Hay algunas de colecciones como los que les enseñé en Dubai que cuestan hasta $400. En verdad, quien me preguntó el precio ni he visto. Pero aquí pueden ir viendo la tienda. Pueden comprar cosas. Miren esa refri, necesito esa refri. Todo este espacio para esperar aquí. Hay algunos rines de Ferrari, otros de Lamborghini. Miren esta mesa. Prometido es deuda. Vamos a alquilar un supercar, en este caso un Ferrari. ¿Qué mejor van a hacerlo que un Ferrari? Aquí pueden ver Ferrari California T, Ferrari 488, Ferrari 458. Creo que es fácil descifrar que este que ven aquí, que es el 488, es el reemplazo del 458. Sí necesitaba la licencia internacional para los que se estaban preguntando. Así que bueno, salimos del museo de Maranello y fuimos a almorzar y luego vinimos acá. Acá tienen varios lugares para entonces alquilar carros. Lo pueden hacer desde internet. Les dejo ese dato. O lo pueden hacer viniendo acá. Lo ideal es por internet. Yo no lo hice así porque no sabía el tema de los trenes. Para los que no saben, tuve que agarrar un tren de Florencia hasta Módena. Y de Módena al bus de Ferrari que les enseñé en el video. En el primer video te deja entonces en Maranello. Vas al museo y luego después regresas. Bueno, mi papá va a estar manejando el 458. Y yo voy a estar manejando lo que vendría siendo el 488 que ven acá. Ferrari solo hacía carros naturalmente aspirados. Con este pusieron las manos en el fuego literalmente y e hicieron por primera vez un carro turbo. Por eso es que el F8 Tributo, que es el que le sigue, también es turbo y no naturalmente aspirado. Por lo tanto, el sonido no es el mejor, pero igual es un carro muy, muy rápido. Acá tenemos discos de frenos perforados y ranurados carbono cerámico. Ver que en general es un carro muy bonito, por lo tanto en 2016, si no me equivoco, ganó el premio como uno de los mejores carros o uno de los carros más bonitos en su segmento. De verdad que tiene más curvas que el 458 que ven acá. Y digamos que el GTS 4 Luxe es más como para llevar más gente. Push the brake and just stop. Okay, it's filming there. Now it's filming. Okay, now push the brake and shift up in first. Now it's full automatic, okay? If you want to use a paddle shift, you can use a paddle shift okay. Damper. Blinker is here. Okay. Second time you stop it. Blinker is here. Okay. Second time you stop it. Horn. Okay. Okay. The seat is fine? Yes. Now in the street we go slowly. When we are outside the city, we can go faster. Okay. Perfect. Stay in the middle of the street here. Make a big smile to the paparazzi. And we go right. That way? Right way. Oh, yeah. Sorry. Stop. Bueno dudes, ya estamos adentro del 488. La verdad que el carro es súper suave. No podemos estar yendo rápido en todo el lugar. Pero claramente la suspensión se siente dura. Acá estoy con la persona que firma. Se siente súper raro tener las direccionales del lado acá. Pero bueno, no importa. Vamos para allá. Just a second. Stop. Ah, ok. Hay que parar, viene el carro. Paso por acá. Go straight. First time in Maranello? Yes. Have you seen the museum already? Yes, we have been there. We need to go to the Modena one, the Enzo right. Ferrari. Yeah, it's smaller, but it's yes. Very interesting. There is also the Orazio Pagani one. Yeah, in Santa, you can go. It's not far from here, San Cesario. Okay. This is the Formula One team. Okay. Scuderia Ferrari, they work here. Formula One team, behind you have the Fiorano circuit. Okay. Ahorita estamos pasando por la factoría o por la fábrica de Ferrari. Es todo esto de acá. Pasamos por la de Fórmula 1. Así que tenemos una vista increíble. Algunas calles con huecos con este carro. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Son cosas que pasan aquí. Y aquí creo que podemos acelerar un poco. Fast.
aunque no sea naturalmente aspirado, el sonido está muy muy bueno. ¿Gas? 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 Un poco las patillas de freno, pero este carro se usa bastante, así que la verdad que muy contento con esta experiencia. Son 20 minutos, que no fueron nada baratos, pero valen 100% la pena. Yes. Increíble este carro, la verdad, la experiencia de manejo es otra cosa. Estamos en modo sport, la fibra de carbono, las líneas que te aparecen aquí para hacer el cambio en el momento perfecto, la verdad que me encanta esto. Los 20 minutos se pasan así de rápido, así que bueno, no se puede hacer nada. Bueno dudes, esto ha sido todo por el video de hoy. Le estoy grabando con el celular porque la GoPro me dio problemas. Para que tengan una idea, gracias a que ellos graban adentro del Ferrari con una cámara 360, me pasaron ambos videos, el de frente mío y el de adelante del ride, a un súper buen precio, porque tenía un canal de YouTube pidiéndome que los etiquetara. No puedo decirles que no, así que ahí va a salir la etiqueta de ellos para que si vienen acá, que en verdad se los recomiendo full, si vienen a Italia, hagan el esfuerzo y paguen por manejar uno de estos Ferrari. En comparación con el Lamborghini Huracán Performa, la Lamborghini Huracán que manejé en Canadá en el 2018, este carro me pareció muy muy cool. Turbo, suena increíble, aunque no sea naturalmente aspirado como les dije en el video. Y sé que es un video muy corto, pero bueno, no se puede hacer nada. Ha sido bastante complicado, le saqué el tiempo. Espero poder venir con Jaime y Andrea acá porque de verdad que vale la pena. Y nada, no me va a dar tiempo por lo que estoy viendo de ir al museo de Enzo Ferrari en Modena. Hice Maranello, que es el primer video, y este es el segundo, así que tenemos dos videos en el canal. Y nada, espero les haya gustado, nos vemos en la próxima y no olviden suscribirse y darle like. Saludos.